rector Figueroa Mayani, Presbítero Mayani, y estoy muy contento de estar aquí nuevamente en ese su segmento, la Zona Libre de Filosofía. Perdonen que no estuve las semanas pasadas, pero es que yo no le conté que mi amigo el Bolillo, este es de mis amigos, estuvo tan contento con la canción que le hicimos. Bolillo, Bolillo, aprieta el fundillo. Que me mandó dos boletos, primera clase, para ir a ver el juego de la tercera lugar allá en Pensilvania. Así que perdonen que no estuve. Bienvenidos a la Bienvenidos a la Zona Libre de Filosofías. Oye, yo le dije a Diego que no quería grito, pero esta vaina está callada aquí. Mi amigo el Piojos estaba un poquito triste por todo lo que había pasado con la selección de Panamá y cómo todos los panameños lo estaban odiando, ¿ah? Entonces él me llamó porque él es mi amigo, ¿ah? Y me dijo: pues órale, Figueroa, ¿cómo puedo hacer para quedarle bien a los panameños? Todos los panameños me odian, se la pasan haciéndome memes. ¿Qué hago para quedar bien con los panameños, güey? Y yo le dije: si tú quieres quedar bien con los panameños, hay algo que tú puedes hacer. Entonces él agarró en el aeropuerto y le pegó al reportero este, Martinoli, y lo botaron. Y yo le dije: no, tú estabas huevado. Yo te dije, pégale a Martinelli. Mucha gente me dijo, ¿por qué no haces temas de Zulay? ¿Ah? Habla de Zulay en el programa. Señoras y señores, este segmento dura 3 minutos, no 3 días. Oiga, yo estaba leyendo en el periódico esta mañana cómo se está fugando la gente. ¿Ah? Cuando lo van a agarrar, ya todo el mundo fue para adelante. Se fuera Burillo. ¿Ah? Burillo. Burillo, aprieta el fundillo. ¿Cuál es el problema de la casa por cárcel? En India le ponen casa por cárcel a todo el mundo. En la casa de la abuela fría hay como 500 personas. ¿Tú te imaginas lo que es cocinar desayuno para toda esa gente? ¿Qué problemas? Nos llamaron hace 4 años a decirnos que querían comidas deshidratadas, ¿ah? Que si nosotros podíamos conseguir. Y yo le dije a mi primo Maesh, nos están ofreciendo este negocio de la comida deshidratada. Y él me dijo, ¿eso qué es? Y yo le dije, yo no sé. Yo creo que algo de que uno agarra el pollo y le quita todo el agua. Entonces nosotros agarramos toda la gallina que estaba en el patio de la abuela Pría y la colgamos del tendedero. Y a los 4 días estaban todas las gallinas secas. Y yo llamé a Panamá y dije, ya tengo el pollo deshidratado. Y me dijeron, no, ya no queremos pollo, ahora queremos carne. ¿Tú te imaginas el problema de agarrar esa vaca y colgarla al tendedero? Gracias a Dios lo pudimos. ¿Ah? Estaríamos ahora todos los primos allá metidos en el racionamiento. Bueno. Estaríamos todos los primos encerrados allá en el renacimiento. ¿Qué problemas? Oiga, ¿tú te enteraste del problema ese del dentista de Minnesota que mató al león? ¿Qué le pasa a esa huevao? ¿No tiene nada mejor que hacer que andar matando leones? Yo pensaba que ese dentista, ¿ah?, lo que quería era el diente de león. Pero no, se quedó con la cabeza, con la piel, con todo. Pobrecito el león. Ahora, cuando el león vio que el dentista se le venía para encima, ¿tú sabes qué fue lo que el león le dijo? ¡Hakuna Matata! Yo tengo que decirle que el árbitro este, Mark Geiger, ¿ah?, me llamó. Él no es mi amigo, ¿ah?, pero consiguió mi teléfono y me llamó y me dijo: Figueroa, I am very sorry for what I did to your selection of the national team of Panama. Y yo le contesté: Mark Geiger, vete para la p***. Si hay algún tema que tú quieres que yo explique la próxima semana porque tú no entiendes por qué eres huevado, entonces tú me escribes al Twitter @aroncepete. Ese es mi amigo. Y él me lo manda de vuelta. O tú puedes escribir a arroba quien te ve Panamá y ellos también me lo mandan, pero si tú mandas a arroba se ve más directo. Por favor, en este programa a mí me pagan con followers. Así que ahora mismo tú entre a arroba se ve de arrobas y ponga following. Este fue su segmento, la Zona Libre de Filosofía. Está rico, está rico, está rico. Este es de vainillas. Está bonito, está bonito.